Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, muchachos. Muy buenas, José, y a todos los que vayan entrando al directo, vamos a disfrutar. Y no sé, tenía ganas de enseñaros algo antes de empezar el directo. Esta vez has llegado puntual, ¿eh? Puntual, puntual. ¿Os suena esto? Pues esto me ha llegado hoy. Me ha llegado hoy, chicos. Es una edición limitada de Resident Evil 2 que pedí ya hace un tiempo. Y está chulo. Lo anuncié por ahí por TikTok, que tengo TikTok, etc. ¿Qué te parece, Arpi? ¿Te gusta? Mola, ¿eh? ¿Creéis que lo abra delante de vosotros? Tiene número de serie y todo, solo hay 5.000 en el mundo. Entre todos. ¿Lo abrimos? Venga, vamos a abrirlo. ¡Va a perder el valor! ¡Le quito el precinto! Era del puzzle, efectivamente, muchachos. Era del puzzle. Sacamos de la cajita. Se abre así. A ver que veáis bien. Y ahí lo tenemos. El medallón de la dama. The Maiden. Viene bien empaquetado. Y viene con un número. Es el número 1640. Es una aleación metálica. No es plástico. Y está muy chula, ¿eh? De hecho, aquí tiene para colocarlo y ponerlo bonito en algún sitio, que para mi estantería va a ir. Pues está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Además, ya os digo, es metal. No, hombre, a ver si voy a pillar algo. Es de Capcom, ¿eh? Es oficial. Mola mucho. Me apetecía. Y bueno, la saqué baratita. No me costó lo que suele costar en otros sitios. Y dije, todavía quedan. Perfecto. Qué cabrona. Y luego os iba a proponer una cosa. Os iba a proponer una cosita. Pues ahí está. Hay gente que quiere que me corte el pelo. Y me han ofrecido, pero mucho. Pero mucho. Y me lo han dicho en el canal varias veces hace mucho tiempo. Este pelazo, ¿eh? Este pelazo. Entonces, podemos hacer una cosa. Que luego, si no pasa nada, pues no pasa nada, oye. Pero para ayudar al canal, como excusa. Como excusa. Os va a parecer mucho. Os va a parecer mucho. Ya, bueno, no sé. También me podría venir bien para el mundo laboral, por desgracia. A mí me gusta mucho mi pelo. Me jodería mucho. Pero digo, voy a hacer una apuesta con vosotros. Es sello de identidad, lo sé. Es una mierda. Me la voy a jugar mucho, pero bueno. Que a nadie le parezca demasiado, ni se asuste, ni se lleve las manos a la cabeza, porque esto también cuenta en todas las ganancias que tengo en YouTube durante 3 meses, ¿vale? Durante 3 meses. O sea que una parte ya viene incluida. Pero... sí, ya sé que me arrepentiré. Pero ahí he puesto, me corto el pelo si alcanzamos en 90 días... En 90 días, esa cifra. Entre todo, ¿eh? Lo que ya gano. Que lo que ya gano ya se va a sumar automáticamente. Así que ahí lo dejo un rato. Y si os parece bien... Muy buenas, Yera. ¿Qué tal? Pues vamos a seguir con la partida, ¿no? Después de daros la vara ya. Digo, venga, vamos a echarle cojones. Me jodería, que ganarais, perros. Pero bueno. A ver, ¿dónde estábamos? Porque no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea.
Ni idea de dónde estamos. Hace mucho que jugamos. A este no había que pegarle, ¿no? Toda esta zona tiene bichos mortales que pican, queman y arañan. Pensé que sería buena idea medirme contra ellos. Ahora se me ha pasado la bravuconería y solo quiero descansar y recuperarme. Ya hago la prueba, que si no queréis, hay gente que sí quiere, ¿eh? Pero no puedo apoyar con eso porque... Y porque no quiero que te quites tu pelo. ¿Y por qué los empresarios son tan cabrones que odian mi pelo? Y digo, como excusa para apoyar el canal, pues digo, vamos a... A ver dónde estoy, en el nido profundo. ¿Pero lo tengo todo hecho? Es que es lo que no tengo ni idea. Tengo que ir a recuperar mis cosas, tío. Tío. Vale. Había un botón de mapa, ¿no? Vale, correcto. Vamos a tirar por aquí. ¿Habéis notado que la cámara se ve mejor ahora? ¡Qué hijo pu! ¡Hala, hala, hala! ¡Que la estoy cagando! Un poco más el nido. Vale. Y ahí tenemos el bicho este. Joder, hace tanto que no juego que me ha costado empezar, ¿eh? Me ha costado empezar. Hostia, sonido. Digo, claro que se oye bien. Como que lo tengo a tope. Bueno, no, a tope no porque me reventarían los tímpanos. Pero tengo el sonido bastante alto. ¡Me escupe! Es verdad. Además carga, ¿eh? Hace... ¿Qué poderes tenía? Tenía un dash, ¿no? No es de ahí. ¿De cuál es el dash? De aquí. Vale. Vamos a ir bajando, ¿eh? Algo me mató, pero no me acuerdo ni qué me mató, ¿eh? Ni me acuerdo. Ni me acuerdo que me mató. Sí, mira. Aquí. Lo que pasa es que me gusta pues llevar auriculares, nada más. No los grandes. Los grandes pueden ser mejores, siendo muy buenos. Estos son bastante buenos. Pero... pero no sé, voceo mucho. No me oigo. Y luego pasan cosas, me echan la bronca. Vaya pollos que me echan. Ahora, pensé que me iba a comer unos pinchitos, ¿eh? Por aquí, ¿no? Es por aquí. Es por aquí, abajo. Vamos a ver si hoy no doy pena, porque no sé, me tengo pinta de que estoy manqueando un poco. ¡No, que vienen a cogerme! ¡Explotan! ¡Me cago en 10! ¡Se convierten en superbichos! Pero dan más monedas, eso es bueno. Vámonos. ¿Era por aquí? Hostia, el dash, tío. El dash no era de ese botón, era del otro. ¿Veis? Es que no me acuerdo. ¿Dónde está mi sombra? Más adelante, tengo que acabar con esto. ¡Qué cabrón! Se acerca cada vez que me quiero recuperar, ¿eh? Vamos, atácame. ¡Atácame! ¡Tienes tú más miedo que yo! ¡Tienes tú más miedo que yo! Sí, pues sí tiene miedo, ¿eh?
Vaya, hombre, en el último momento me atizó, ¿eh? ¿Al final peleaste contra el alma de caballero muerto ese? Pues me parece que sí. Pues ya os digo que es que me estoy haciendo mayor. Ya no recuerdo tan bien las cosas. Se me va la flapa un poco. Pues chicos, venga, vamos a disfrutarlo muy duramente. Y vamos a ver dónde tenía yo mis cosas. Esto está explorado. ¡Ay, Dios! ¿Se convierten en super bichos también? Sí, debe ser por aquí, ¿eh? Pues sí, estoy en plan inútil hoy. Mi sombra está abajo, ¿eh? Con todas las de la ley está abajo. Muy buenas, María. Bueno, o su hijo. Vamos a ir por la otra zona. Vamos a bajar un poquito. Uy, uy. Arañotas. Aquí está. ¡Hala! Cerdas. Me estoy haciendo de oro, ¿eh? Yo tan tranquilo y mañana me tengo que coger un avión para ir a Valladolid. ¿De dónde eres, Yera? Eras canario, ¿no? Ven para acá, campeón. ¡Qué hijo perra! ¡Hostia! ¡Que me infla! ¡Que me ha matado! ¡Hostia! No me he dado cuenta, tíos. Suspects. Ah, vale. Preguntas a Arpi. No, a mí. Vale, bueno, por lo menos ya sé por dónde estoy y todo eso. ¡Madre mía, qué triste! ¡Qué triste! Pero no voy a morir mucho más, ¿eh? Vamos a ir a la máquina. Esto era para calentar, joder. ¿Veis? Era para que me calentaran, quería decir. Joder. ¿Para qué me subo aquí? ¿Para abajo? Para abajo. Venga, vamos rápido. No quiero yo perder tiempo. ¡Mierda!
No, no, por mirar el chat me están calentando, sí. Me están calentando duro. Pero bueno, que no pasa nada, coño. Estamos acostumbrados ya. Me voy. Paso de tu culo, chaval, que me aburro pegándome contigo. Si llegamos un poco antes, se ahorraría dinero, pero... Pero da igual, voy bien. Vámonos. Vamos, enfádate. No te gusta que te toquen las bolas, ¿eh? Se ha ido corriendo. Me quita dos. Me quita dos un golpe, tío. ¿Puedes dejarme pasar? ¿Me puedes dejar pasar? Fue aquí donde me mataron, ¿eh? Pero tiene más miedo el que yo. ¡Los pichos! ¡Corre! Quería crujírmelo, pero al final casi... Joder, macho, qué tonto estoy otra vez, ¿eh? Hoy estoy cojonudo, ¿eh? Una pregunta, si la quieres contestar, claro, ¿de dónde eres, tío? Yo mañico. Yo de Castilla y León, no quiero decir exactamente la zona, pero soy de Castilla y León, o sea que Valladolid lo conozco. Por hacer el gilipollas. Otra vez, es que no se agarra, ¿eh? No se agarra. Joder, aquí estoy jugando. Estoy tenso. Qué cagadón, tío. Bueno, pues vamos a hacer puntos. De mansilla. Mansilla las mulas. De león. Otra vez. Estoy haciendo mucho el bobo. Todo por querer ganar tiempo. La lié bastante gorda. Así que ahora hay que arreglarla. Bueno, me recuperaré. Entre los bichos que salen y no. Vale. Dos puntos del bichayo. Pero eso me pasa por ansias, ¿eh? ¿Qué dices? Había uno escondido ahí. ¿Qué mierda hay ahí? ¿Exploré esto? Claro que sí. Lo tengo todo explorado. Lo que pasa es que no sé por qué soy tan necio, porque me parece que ahí no había salida. Pero hay que intentarlo. Pero quita, bicho.
¿No hay ningún miembro? Esto es porque yo estoy manqueando, no... No sé. Ya me han visto... Bueno, tienes mis otros tres directos por ahí. Y... no es para tanto, no es para tanto. Pasa que si sigo jugando así, claro, parece que estoy jugando con muñones en vez de con manos. Pues es lo que tiene. Vamos, ven, atácame. Es que no sale. Cuesta pegarle. Y se me acaba la paciencia, claro, es lo que me ocurre. Se me acaba la paciencia, rápido. Vamos, acércate. Ya era hora. ¿Veis? ¿Qué pasa, Michael, tío? ¿Qué tal, colega? Ahora por lo menos puedo mirar tranquilamente por aquí a ver si hay algo, ¿no? Monedicas. Había monedicas y no había nada más. Nada más. Pues aquí no hay nada, ¿eh? Me tengo hecho todo el mapa. Tengo que bajar más, ¿no? ¿Y dónde está mi sombra, tíos? Claro, pero me lo he hecho esto sin mi sombra. Mi sombra tiene que estar arriba. No sé por qué se ha velado. Por subir. Por tocarme la zambomba, ¿eh? Un poquito. Sombrita, ¿dónde estás? Yeah. Madafaka. Hay un gusanín por ahí. Vaya. Se acaba de comer un cacho pepinazo. Pero mi sombra, ¿dónde está mi sombra, tío? Ahí la marca, pero no, no la he visto, ¿eh? Pues hay que ir a buscarla. No jodas que ha pasado un bugazo. ¿Por qué no encuentro mi sombra? No me jodas que me voy a tener que pasar el juego sin mi sombra. Claro, el espíritu. ¿Dónde está el espíritu, tío? Digo yo que en algún momento lo tendré que encontrar. ¡Ea! Un bicho nuevo. Inspeccionar. Huevo podrido. ¿Estará por aquí mi sombra? Que no está, coño. No fastidies, macho. ¿Y ahora qué hago? ¿Reinicio la partida o cómo? Atrás de la araña gigante de arriba. Pero no lo entiendo. Donde te matan es donde aparece. Y tenía que estar aquí. ¿No creéis?
¡Míralo! Me iba a lanzar un power. ¡Míralo! Claro, yo eso no lo sabía. No me han matado tantas veces, pero ya lo veo. No te gusta, ¿eh? No te gusta, ¿eh? No, a mí tampoco me ha gustado eso. Sinceramente. ¡Oye, oruguilla! Y yo que voy jodidísimo, ¿eh? Hombre, claro que hay que darle bien duro ahí. Faltaba más. ¡Asoma, asoma! Ven para acá, atácame otra vez. Ven. La ha pegado a un viaje raro, ¿eh? Ahora que me atacas. ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Hostia! Me ha metido un zambombazo que me ha dejado temblando, ¿eh? ¡Muy buenas, Dante! ¿Qué pasa, tío? Más huevazos. ¡Más huevazos aquí! ¿Y cómo llego yo a la oruga? Pobrecilla, me está dando pena, está llorando. Hostias, voy a tener que volver a subir. Hola. No se puede. Tengo que encontrar un camino más arriba. Bueno, ahora para que me deje pasar este. La penilla, la oruguilla, hay que salvarla, coño. Hostia. Como para moverse aquí, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? Pobrecita la oruguita. Es que me dan penica. Son muy entrañables. Me gustan mucho. Molan esos bichos un huevo. ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿He oído un bicho quejarse? He oído un bichancáncana por ahí hacer de las suyas. Bueno. Son pinchos, ¿no? Me harán daño. Mira cómo dan vuelta las monedas. Cógelas. Cógela. Bribón. Hostia. No pasas, ¿eh? No cabes por ahí, ¿eh? No cabe, no cabe. Está rabioso. Si marcha a tomar por culo. Porque para pasar va a ser jodido esto, ¿eh? Muy buena, Sequito, tío. Bien, aquí, jugando a Shovel Knight, iba a decir. Hollow Knight siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno.
Digo yo que la parte de abajo me la tendré que hacer también, ¿verdad, Tita Arpi? Ya estoy recuperando otra vez el tono. ¡Oh! Es que no veo una mierda. Te pillé. Pues seguimos subiendo, ¿no? Sí, esto no está marcado, pero bueno, unimos zona sin problema. Pensé que si le daba ya no me escupía, ¿eh? Pero por lo visto sí. Toma. Tío. Te has librado, ¿eh? De mi furia. A ver una cosa y un coso. Uf. Vale, lo entendí fácil, rapidito lo entendí, los pinchitos, tío, el paraíso de los pinchos. Bien, esa es difícil, porque va muy ajustada, tienes que, no se engancha bien, si por un milímetro no lo coges, no se engancha bien. Pero bueno, ¿qué coño? Si no lo necesito. Sí, sí, lo necesito, sí. ¡No! Ya, pero es que... ¿Cómo la pillo? Tío, no... Si eso luego la pillamos, no te preocupes. A lo mejor no llego aún, ¿eh? Qué tonto estoy, ¿eh? Con lo fácil que era. ¿Veis? Bien, llegamos al tranvía, ¿eh? Por pasillo por donde estaba la araña que no cabía. Es posible, chicos. Por cierto, muchas gracias por estar aquí pasando el rato conmigo, tío. Es que se agradece estar en buena compañía. Porque además uno se entretiene un poquito más, dándole un poco de conversación, ¿no? Al Tito Maloney, pues bien. Mola. Y eso es un bujero, pero no puedo pasar, porque está tapiado, ¿no? Está tapiado esto. Malditos bichos, pero qué feos son, ¿eh? Tengo más de 2.400. Oh, yeah. Podía volver al tranvía fallido, pero por lo visto está... Está chapado esto, ¿eh? Poto Spooky, muy buenas, bienvenido, bienvenido Lenin, Hollow Knight, excelente juego indie, excelente, excelente. Yo no lo había jugado antes y mira que mi canal es de Metroidvanias, fundamentalmente, pero lo había dejado, siempre dejo lo bueno para el final. La criatura lleva una máscara o un rostro, en Hollow Ness algo difícil de descifrar puede ser. Es que parece que van puestos de tramadolas al culo, ¿eh? Algo muy difícil de poseer, un rostro. No es una bendición que hayamos recibido todos. Por este reino sin rostro debo proveer. Una máscara, un rostro, necesita uno, ¿no? Para ilustrar, para concentrarse, para existir. ¿Se le va la olla al tío este o qué? Pues no entiendo, pero supongo que le tendré que traer una máscara o algo. O un rostro, más bien. Tendré que traer algo. Le tendré que traer algo, así que por aquí de momento nada, nada que hacer. Nada que hacer.
Lo sabía, por gilipollas. Pero tenía que probar, tenía que probar. Porque si le echo paciencia, tardo más. Entonces, en vez de mirar, pues... nos lanzamos directamente al hoyo. Somos así de bestias y brutos. Pues no hay más que pueda hacer por aquí, ¿eh? No parece. Estás teniendo suerte. Tuber, bienvenido, tío. Estás teniendo suerte porque te quiero donar por PayPal 20 euros, pero me está dando error. Si no, estarías a menos de cortarte el pelo. Me saca de PayPal cuando me pide iniciar sesión. Pues soluciona eso, tío. Si no, pues nada, no vamos a llegar y ya está. Son 90 días, son muchos. Teniendo en cuenta que va a sumar también lo que yo obtengo de beneficios normalmente. Por eso he puesto 500, porque, hombre, aquí ganamos algo ya. Sin que hagáis nada, ya me entra algo de ingreso. No es mucho, pero ya me entra. Por eso lo digo, ¿eh? Para que piense que soy muy bestia. De hecho, yo dije que no lo hacía ni por 1000 pavos. Pero dije, voy a hacer la prueba, hombre. Os voy a retar para mejorar el canal y eso. A ver si le echáis huevos, hombre. Ole. Coño, he saltado. Ahí ha fallado, ¿eh? Viviana Muñoz, hola, muy buenas. Te conocí unos días por la serie Indicalipse. Parece que está teniendo cierto éxito, ¿no? Es que tenga 1 millón de visualizaciones, pero parece que la serie va tirando, ¿verdad? Reconozco que el juego es bastante gracioso, está bien. Y bueno, si os ha gustado cómo se me va la olla en el mismo, pues me alegra un montón. Ya sabéis, chicos, un dedito para arriba y a disfrutar, coño, que la vida son 2 días, joder. Pues parece que sí o sí te va a tocar ir por la horquita, por la araña, que yo te dije que no cabía. Efectivamente, me va a tocar ir por ahí. Reto Maloney, claro que sí. Ha habido gente, ¿eh? A mí me dijeron el año pasado que... Toma ahí, pues ya empezamos fuerte. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, campeón. ¡Venga ahí! Se me va a caer el pelo de metalero, ya verás, se me va a caer el pelo de metalero, se me va a caer. El año pasado os estaba diciendo que yo os estaba dando la chapa ya como de costumbre. ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta, me siento un poco cebolletas a veces. Me dijeron, venga, me cago en la puta, ponemos 1000 euros entre todos y te cortas el pelo. Y dije, ¡una mierda! Pero mira, digo, voy a retarles con la mitad. ¿Qué os parece? Por la mitad que parte ya lo pongo yo, ya os lo digo. Así que... Hostia, es verdad. Que justo... Joder, qué tonto estoy. No me centro, ¿eh? Muchas gracias, campeón. Bueno, tiene que empezar a subir eso. Lo que pasa es que va con delay. Tarda un poco, ¿eh? Si no, lo apunto yo en la libreta, lo que haga falta, ¿eh? Mili con bigote también. Eso no tengo ningún problema. Lo de mi barba tampoco es tanta seña de identidad. Porque en una semana tengo barba. No tengo ningún problema. ¿Entendiste el final de Indicalipse? Yo lo entendí al tiro, pero no sé tú. No hay mucho que entender. Es fácil, ¿no? Yo creo que bastante sencillo. Lo que pasa es que espérate, a ver, porque me tengo que acordar de todo. Es que lo grabé hace más de un año. Yo diría, ¿eh? Muy buenas noches, Juanlu. ¿Qué pasa, campeón? Bueno, hoy parece que hay movimiento por aquí. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, había pinchos ahí. ¡Es que no veo! No veo una mierda. La oruguita, pues coño, la oruguita está aquí. No, no, no. Estaba abajo, estaba abajo. Vamos por ella, a ver. A ver por dónde tiro. Uf. Claro, es que me tiene que dejar pasar este cabrón. Buenas noches, tíos.
Joder, es que cómo corre, tío. ¿En qué parte estoy? Pues no lo sé, estoy... Mira, te puedo decir exactamente que estoy en los páramos fúngicos, bueno, en el nido profundo. Pero que vamos, que es mi primera partida, ¿eh? No había jugado nunca antes Hollow Knight. Por eso te digo, tío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene con todo, ahí viene. Pues no me va a dejar, ¿eh? Tengo que conseguir pasar como sea. Me hago hueco ahora. Aunque me pegue. ¡Pero quita! ¡No me deja pasar! No puedo, no puedo. No puedo. Casi me muero. Pues no voy a poder ir por la oruguita, ¿eh? Voy a tener que ir a la zona de abajo. No me quedan más cojones. Pues nada. Porque por aquí ya me desviaba, ¿no? La derecha. Es que no puedo pasar, no me deja ni dejándome pegar. No puedo, no puedo, no puedo pasar, tío. Ni de coña me deja. Ahora como venga un jefe, yo sin vida, pues ya verás tú. Viene un jefe y yo con estas pintas. Me va a poner el culo... De vuelta y media, majo. Y menos mal que llevamos la... Me cago en 10. Menos mal que llevamos la linterna esta, ¿eh? Esto se cae también, claro. Claramente. Claramente, claramente. Hostias. ¿Y ese hueco? Interesante, ¿no? Hostia, no me ha dado tiempo, ¿eh? Mira que no lo estaba viendo y cuando quise darle al dash... No corras, no corras, que va a ser... Joder, por perseguirle. Sé que yo también soy lo más bestia que ha hecho madre, ¿eh? Pues habrá zona escondida por aquí, digo yo, ¿no? Igual por aquí podemos llegar a la oruguita. Pasamos por detrás del bichancancan aquel. ¿Nos parece? A mí me está sonando a que sí, ¿eh? Que al final lo vamos a salvar, ¿eh, colega? Maltrato animal. Ya, me gusta que tengáis cierto tono de humor por aquí, tíos. O sea que al final, simplemente es para dar la vuelta. Interesante. Bueno, va. Tardo lo mismo haciéndolo otra vez. Que no. Que yendo por la parte de abajo. Si es que me da igual. Dios. Qué mal me ha sabido eso, ¿eh? Lo hago bien una vez, lo hago mal 200. Ahí esa peri... Esa pericia malonesca. Madre mía. Madre que me parió. Hoy estoy torpe. Sí, estoy con los reflejos, pero más bajos que un anciano de 80 años. No tengo 80 años, por si preguntáis, cabrones, que os conozco. Bueno, pues tenemos ahí un bicho para viajar, ¿no? Yo no sé si sería mejor idea por abajo que por arriba, pero va. Ni sé exactamente dónde leches estoy yendo. Acabaremos cogiéndolas todas, ¿eh? Por eso no te preocupes. ¿Y estos? Vamos a ver qué nos cuentan. Saludos, pareces cansado. Siéntate y descansa. No me dicen más. A ver qué me dice este. Somos amigos, te doy la bienvenida. Siéntate y descansa. ¿Eso tiene truco o qué? Venga, va. Os voy a hacer caso. ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo lo sabía yo que tenía trampa esto, eh? Free for Spiders. ¿Cómo lo sabías, Tuber? ¿Cómo lo sabías? Sois unos perros. Estoy un 80% de que hay un jefe.
Sí. Vamos. Vamos. He conseguido librarme. Guarida de las bestias. Pues habrá que salir de aquí. Qué cabrónides, ¿eh? Vamos, siéntate, descansa. Estás cansadito. Venga, siéntate, campeón. Siéntate. Me encanta este juego, ¿eh? Sello de Hollow Nest. Más pastuca. Joder, para volver va a ser chungalí. Si quiero revisar cosas, joder, hay bichos de estos por todos sitios, macho. No sé si lo que tengo es mucho dinero, pero 2.588 es bastante, me da a mí, ¿eh? No me jodas que el camino es por ahí. ¿Y cómo paso? ¿Cómo paso por ahí, muchacho? ¿Estamos locos? Vamos, ven más. Baja aquí si tienes cojones. Acércate. Jo, es que se pira. Puta, mira, me ha pillado, me ha quitado toda la vida de un golpe por intentar meterle el bimbazo mientras me atacaba. Vamos, he podido subir un poco, pero que nada, que no hay forma de salir de aquí, ¿eh? La venganza contra Maloney. No hables con extraños, Maloney. Y lo que le queda, José. Es que no hay hueco por ningún lado, tío. Coño. No me acordaba yo que tenía eso. O sea, ¿cómo salgo de aquí? Me veo jodido, ¿eh? Ya, pero con el ataque giratorio me va a pegar igual. Mira, casi me mata. Me destrozó. Hostia, pues aquí ya me estoy viendo yo jodido, porque ¿cómo salgo yo de esta? Amigos. ¿Cómo salgo yo de aquí? Es un metro y media, claro. Nada, te revienta vivo. Te revienta vivo el bicho ese. No hay forma de matarlo. Vaya hijo puta.
La cosa es metiéndole un bombazo. Pero aunque le meta un bombazo, no lo acabo matando. ¿Dónde vais? ¡Se van de juerga! Se empiezan a mover de manera extraña, ¿eh? ¡Baja, tío! Vas a bajar. ¡Qué cabrón! Me la tenía preparada ahí, ¿eh? Jugando a la confusión, tío. Jugando a la maldita confusión. Plataformeo con peleas. Básicamente lo que hay en el canal. En su gran mayoría. De alguna forma habrá que acabar con esto. El tío mierda los huevos. No te vayas, no te vayas. Bueno, lo he conseguido dar un poquito. Pilla por ahí. ¡Qué cabrón! Tiro un poco para adelante. Un pasito para adelante, María. ¡Vamos! ¡No te vayas! Joder, hijo. La madre que los parió. Me faltarán poderes. Y hay que ingeniárselas mucho, ¿eh? ¡Ea! ¿Dónde vamos? Por cierto. Bueno, ahora se abrió. Mira que tenía pinta... Es muy siniestra la zona, ¿eh? Pero muy, 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 muy siniestra, tíos. Bastante. Pilla por ahí. ¿Qué dices? ¿Que no se ha muerto? ¿Por qué suena un corazón? Míralo. Hay una oruguita por aquí. A ver si esta por lo menos la podemos salvar, ¿eh? Lamentablemente no he jugado ni Metroid ni Castlevania. Ah, ya entendí. Pues juega aunque sea Super Metroid, que lo puedes descargar por ahí. O lo puedo jugar en la plataforma esa que os enseñé, tíos. No sé qué pasa con el verde, pero hoy no está haciendo el tono de luz normal que tengo, que siempre utilizo la misma lámpara. No me está dando el croma con la calidad de siempre, pero bueno, se me ve bien, ¿no? Más o menos. Así que, de lo malo. Un fan buenísimo de Metroid 2, el cual ocurre antes de Super Metroid según la cronología. ¿Será lo del huevo podrido? El ruido de corazón. ¿El huevo podrido? Es que realmente no sé ni para qué sirven. Pero ahí hay un gusanín. Hay una oruguita que está llorando, ¿eh? No me gusta oír a las orugas llorar. Me dan penica. Pobrecita, mírala. Qué majas son, ¿eh?
hijo puta. ¡Qué cabrón! Vamos ahí, al tempo, ¿eh? Ya estamos con un master ladilla de estos. Pasa que por lo menos aquí hay espacio para darle al salto. Vale, 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 vale. Lo he aprendido. Aprende la lección. Ya luego ya exploraremos un poquito más. Por poder podemos con ellos, pero... es muy ladilla el tema. Madre de Dios, pues no puedo. Pero lo que sí puedo es abrir este, el saco este de monedas. Sí me las cojo, ¿no? Hombre... vamos a acabar con este. Ah, me engancha. Me engancha igual. Corre, 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 cabrón. Se me han quitado las ganas de matarlos. Porque es que... vaya movidón, tío. A que si me tiro por aquí me toca dar la vuelta entera. No quiero probar, ¿eh? Porque me lo estoy oliendo ya. Que es en plan troll. No me jodas, tío. Otro más. Pues vamos a arriesgarnos. Ahora sí me apetece arriesgarme, hombre. ¿Para qué les pegas? Pues para sacarlas del frasco y que se pongan contentas, joder. Claro, se ponen contentillas. Coño, la salida, o no, o no. Pues va a ser que sí. Espera, no me quedaré pegado, ¿no? Otra vez. Hostia. Bien, hemos salido. Están tiesos. ¿Quién se los ha comido? Por espabilaos. Pues ahora sí que nos damos la vuelta. Bueno, la vuelta o donde toque, porque no sé dónde toca. Estoy subiendo mucho, me parece a mí, ¿eh? Bueno, tenemos un tranvía. Eso es interesante. Mira. Lo han roto. ¡Putos vándalos! Inspeccionar. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Dime que sí. Logro desbloqueado. Conexión. Y puede que haya jefe. Ah, mira, que puedo bajar aquí. ¿Qué pasa, majo? Ese pase que llevas no es para esa abominable máquina, el tranvía. Espero que no estés pensando en subirte a ese grotesco artilugio. Como si una mera máquina pudiera tratar de hacer el trabajo que nosotros los ciervos hacemos. Ridículo, muy ridículo. Ah, pequeñín, ¿dónde estamos? Nunca he estado en esta estación. Me da la extraña sensación de que estamos en peligro. Déjame que te lleve a un lugar seguro, rápido. ¿Ansioso por viajar a los ciervos caminos? Salta a esa plataforma, dame la señal y nos ponemos en camino. Bueno, venga, va, pues creo que no va a decir más. ¿Dónde vamos? Vamos a Boca Sucia, a ver si encuentro algún personaje nuevo, alguna cosita, a ver si nos venden algo. Y luego ya avanzamos otro poquito más. Pues porque he dormido mal durante los últimos días. De todas formas, quizá la cámara... y porque soy un poco jodidillo de salud últimamente. Pero bueno, seguimos viviendo, que es lo importante. Tampoco tengo tan mala cara, ¿no? O igual tengo mala cara hoy, no lo sé. He cambiado unas cosas en la cámara y igual está dando mucho contraste y parece peor lo que veis que la realidad. Es posible. La mayoría de tipos valientes como vosotros venís a ver la gran capital de Hallownes, pensando en saquear sus tesoros, me imagino. Debe estar llena de ellos. La ciudad está justo en el centro del reino, pero he oído que las puertas están selladas, así que entrar puede ser complicado. Un insecto se haría rico si pudiera volver con incluso una fracción de las riquezas. Bueno, lo habíamos leído. Toda la izquierda de Boca Sucio. Cof, cof. Nah.
No, bueno, pero igual tengo ojeras hoy o tengo el contraste muy alto y parece eso. Muchas gracias. Por cierto, este me vendía movidas, ¿no? Fragmento de vasija. Pues vamos a pillarle un fragmento de vasija. Que por 500 todavía me queda bastante pasta. ¿Qué más tienes para mí? Una llave. Pues dámelo todo. Dámelo todo. La vida en Hollow Nest. Coste de muescas. Puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras recibir daño. Es útil si necesitas escapar de un apuro. Me lo pillo, total. Así acabo todo lo que me vende este. Me pillo hasta el huevo podrido que realmente tengo. Tengo ya, pero bueno, así le dejo sin nada. Ah, ¿sigues buscando algo para comprar? ¿Te pesa tu geo? Por desgracia, parece que te has llevado todo lo que estoy dispuesto a vender. No queda nada. Creo que aún quedan algunas baratijas en mi alacena, pero pedí la llave hace tiempo. Así que me temo que no queda negocio entre nosotros, por ahora. Sal de aquí y déjame disfrutar de un buen rato con esos geos que me has dado. O sea, me está echando como un perro porque ya se ha enriquecido. Porque me he dejado ir la pasta. Lo de la izquierda de boca sucia lo estuve haciendo el otro día, ¿eh? Arpi, subí por aquí y tengo una parte explorada. Mira, ¿ves? Donde el paseo del rey y tal, bueno, ahora lo vemos. Mientras no muera fiesta todo el día. Intenta comprar el fragmento de vasija. Sí. Sí, todavía me quedan 700 y pico, así que la cosa es que si tiraba por aquí, sí. ¿Por qué no? Llegaba antes, ¿no? Creo que todo esto lo hemos hecho. Hostia. Vaya acierto, ¿eh? Voy tan rápido a veces sin mirar. ¿Por qué me curo? Si en realidad no me hacía falta. Mi no entender. ¿Por qué además me deja? Aquí abajo me podía tirar y no me he tirado. Ah, vale. Genial. Fantástico. Y ya os digo que la cámara estaba un poco rara, ¿eh? ¿Hay alguien de Latinoamérica aquí? Pues ahora mismo no lo sé. Yo creo que sí, coño. José es mexicano. Y alguno más habrá, aunque somos poquitos ahora, que somos siete, ¿no? Pero en el canal, latinoamericanos, pues de los casi 2.000, yo diría que 600, 700 personas, tranquilamente, ¿eh? Bueno, y Arpi es latinoamericana también. Aunque vive en España desde hace un tiempo. Un tiempo bastante mucho. Miré por aquí, su momento. ¿Ves? Tenía algo explorado. Lo que pasa es que no me marca más el mapa porque no debí sentarme en un. Es que no sé. O no quise explorar más. Ahora que tengo la lucecita, puedo hacer más cosas. Aquí yace Gorp, la gran mente. Pues parece una. Yo no digo nada, pero parece un rabo esto, ¿eh? Parece el cap. Parece un pene. Ahí
Ahí habíamos conseguido subir. Yo creo que sí, porque rompí cosas. Aquí robamos al queco que hay por ahí. Y aquí se puede entrar. ¿Lo hice? Lo hice, sí, porque debe haber el banco. Descansar. Y el otro lado, pues no recuerdo yo si era para... A ver. Pupi, ¿lo has venido a visitar a tu viejo maestro? Es un honor que apenas merezco. Por favor, toma asiento. Siempre serás bienvenido a meditar aquí conmigo. Vale. Aquí es donde aprendí una habilidad. Yo creo que fue lo del dash, ¿eh? No, esta. Bueno, los que no conocierais el juego, os gustan los directos de Hollow Knight. Está ahora un poco tranquilita ya la cosa, ¿eh? Empezamos fuerte, estamos un poco más tranquilos, pero ¿lo estáis pasando bien? ¿Os mola? Pero todavía hay que darle un poquito más, algún día más. Luego ya os traeré otras cositas que tengo por ahí en la chistera. Vaya. Tengo alguna cosita pendiente que podemos ir haciendo en directo. Sí, habría que bajar, ¿eh? Terminar algún otro Metroidvania en directo o traeros algún juego nuevo. Pero bueno, de momento cosas nuevas me he juntado con muchas. Pero con muchas, muchas, muchas. Y ahora mismo hay que ir terminando las cosas porque si no, voy a acabar jugando a 12 juegos a la vez. Y no a 6, creo, que es lo que estoy haciendo últimamente. A dejar pique disfrute. Está vendiendo, lo vais a hacer trabajar ahí 24 horas al día, todo el día, todo el día. Disfrutad un poquito del directo, que yo creo que está guapo. Perdón por irme sin ti, si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponible a un precio excelente. Cornifer, ¿tenía que haber pillado un mapa de esta zona? ¿Lo tenía ya o igual no? Esa es mi pregunta. Vamos a bajar un poquito más. Lo que pasa es que no veo muy bien, ¿eh? Vaya, hombre. Había caído bien, tuve que darle al dash. Mierda. Un poco más adelante, Maloney. Ay, la madre que me parió. Que a gusto se quedó la pobre. Un poco más para adelante. Ahí. Vale. Ese ha salido de la nada. Ese había salido de la nada. A mí no me fastidies, ¿eh? Mantangao. Oye, si tiro por el otro lado, tiene que haber algo, ¿eh? No, no hay nada. Pinchazos. Pero ya está. Hay una pared. Y nada más. ¡Ay! Señor. Ese es el mapa. Y si Cornifer se fue, es que ya pillaste mapa. No, pero me encontré la mierda esa. Me encontré la cosa esa por ahí. Joder. No se giraba, ¿eh? No se transforman en zombies chungos, ¿no? Sí, aparecen un poco de la nada.
Pero bueno, no pasa nada, hay que estar un poco pispo y ya está. La cuestión es que habrá ahí al fondo. Es que yo, por arriesgarme... Pablo Escobar. Plato plomo. Aquí teníamos a Manolo Escobar. Que era el de mi carro, me lo robaron. Ah, cierto, tienes razón, José. Tenéis razón. Fijaos lo experto que soy yo en ese juego, ¿eh? Soy un zoquete. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¿Si las rompo todas? Bendición de Johnny. ¿Y qué hace esto? Bendecido por Johnny, la bondadosa hereje. Transforma fluidos vitales en sabia vida azul. El portador tendrá una coraza más sana y podrá recibir más daño, pero no podrá curarse concentrando alma. O sea, me la sudaba más o menos un poco. Digo, ahora no me pillan, pero voy yo y me lanzo a los pinchos, como un animal. Di que sí. Arrivederci, colega. Venga, gracias por pasarte. Espero que pasemos buenos ratos por el canal, muchacho. Vamos a tirar ahora por el sitio que faltaba. Me cago en 10, pero es que hay cosas que no, ¿eh? No puedo pasar por ahí. Pues tendré que ir bajando. Tendré que ir bajando. Mientras habrá que ir pegando los bichetes, ¿no? Hay que recuperar toda la pasta que me he gastado ahí. Vaya, camino secreto. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Estas llanuras malditas se extienden hasta el infinito. No hay nada más allá. Los necios que quieran atravesar este vacío deberán pagar el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga. Y eso nos cuentan. Un poquito de lore, ¿no?
Diario del Errante. Y más zona oculta. Y más zona para abrir aquí abajo. Pues guay. Muy buenas, Joker, tío. ¿Qué tal? ¿Más zonas ocultas? ¿Y esto? El cadáver de un gran insecto, pero seguro que está tieso. ¿Y si le damos como si fuera una piñata? Me da a mí que esto... ¿Y para qué quiero yo venir a ver el cadáver de un insecto y que no me suelten nada? Desconfío, va a venir ahora corriendo como un loco. ¿Y por qué iba vestido de Caperucita? Pregunto, pregunto. Sí, ¿por qué no? Vamos para abajo. ¡Hostias! Ídolo del rey. ¿A dónde estoy yendo? Voy a recular un poquito antes. Me dejan, ¿no? Muy valiente, Maloney. ¿Qué pasó? Una oruguita. Se pone contenta, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! Se me fue la olla. Espera, 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 campeón. Lanza mierdas esas. Yo me quedo aquí ahorrando. Venga. Lanza de eso. Pues no sé, tendré que acercarme más. Joder, pero si es que me he ido cayendo. He ido cayendo en picado sin darme mucha cuenta, ¿eh? Pero estoy cogiendo bastantes cosas. Coraza de Baldur. Otra cosita que nos podemos equipar en el banco. Pero yo lo que quiero también es tener bastantes huecos para poder meterme todo esto en algún lado. Me ha sonado mal, ¿eh? Sendero Verde. Sendero Verde, ¿no estuviste tú? Bueno. Y yo. Y yo he estado también ahí. Uf. Sonó muy mal. Lo sabía. Lo sabía.
No, tío. ¿Por qué tropiezas? ¿Por qué tropiezas? Por impaciente. No. Acabo de ver aquí algo que no cogí. ¿Me podré meter de alguna forma? Pues sí. Pues realmente no sé muy bien si... Si ir subiendo, ¿eh? Sí, vamos a subir. A donde se va el gusanito. Ahí habíamos bajado, pero bajó tan de golpe que no sé yo si algo lo hice mal o no. Y me quedaron cosas. No, no, tengo que dar la vuelta entera, sí. Te toca la zona sin explorar. ¿Qué zona? A ver, ¿por dónde quieres que vaya? Por aquí voy bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué chungo esto? ¿Me van a poner a 20 uñas? Mejor reculo. Hostia. No puedo. ¡Vamos! ¡Vamos! No me deja. Yo quiero ir. Pues no puedo. No puedo pasar, ¿eh? Me acaban de estafar. No sé, al final, miedos, miedos, lo que vienen siendo miedos, no, no hay. Lo único que me quedaba por explorar una pequeña zona que quería ver yo qué había y hemos encontrado cosas interesantes. Pues no me deja, como no tenga que hacerlo por arriba, no veo yo... Bueno, todavía por aquí hay cosas, ¿eh? Vaya, hombre, me tuvo que atizar. Iba yo ahí tan ágil y tan contento. Me tuvo que fastidiar el momento. Y me ha salido un pareado sin haberlo preparado. Ahí es poco, ¿eh? ¿Pero qué estoy ascendiendo aquí al cielo? Ah, no, bueno, estoy más o menos por la misma zona. Pasa que si me lanzo para adelante como un bestia, ¿qué voy a conseguir? No voy a conseguir pasar, ¿eh? No sé si será troleo. No puedes pasar. No sé si será troleo o realmente se acaba el mapa. Vale. Ok. O sea que era eso lo que ocurría. A lo mejor se puede desbloquear de alguna forma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues no hay más, ¿no?
En principio, de momento, no hay mucho más. Pues vamos a darnos la vuelta. Aquí abajo sí miramos, ¿no? Pues no tengo claro, hombre, yo... Claro, coño. Si estamos dando la vuelta otra vez. Animal bruto. Pafnada. Marcador de tranvía. Estos tranvías suenan a máquinas increíblemente avanzadas. Los antiguos insectos debían ser muy listos. Estos marcadores te vendrán genial para registrar la ubicación de una parada de tranvía. Dámelo. Y con el resto del dinero, ¿qué hago? Porque de momento... Y si me siento aquí en el banco, pierdo las dos gotas de agua que tengo, estas azules. Pero bueno, va. Mapa actualizado. Venga, vamos a mirarlo. Podemos entrar por aquí, podemos viajar por lo de los tranvías, podemos hacer cosas. No sé si repasar esta zona estaría bien, no sé si puedo meter una llave aquí. Creo que podía meter una llave aquí al final, ¿verdad? Una puerta de piedra con una cerradura simple, usar llave simple, vamos. Venga, no sé yo si será muy pronto para ir por aquí, pero venga, vámonos para adentro. ¿Vamos? Me he tirado para el fondo. Claro que tira para arriba. ¿Qué es esto? Uy, qué susto me has dado, hijo. Bienvenido, pequeño intruso. He estado plácidamente dormida aquí durante algún tiempo. ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí, bueno, ahora me has despertado. Supongo que no pasa nada, a lo mejor puedo hasta ayudarte. Soy Gigi y si has llegado hasta mis aposentos debes necesitar mi ayuda. Verás, a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo como manchas negras. Si no nos enfrentamos a esos remordimientos empezamos a perder lentamente la esperanza. ¿Tú también tienes remordimientos, pequeñín? Deja que te observe un momento. Ah, no parece perseguirte ningún remordimiento. ¡Qué suerte tienes! No necesitas los servicios de alguien como yo. Ah, me cura los remordimientos por pasta. Y me he gastado una llave en ti, desgraciado. Que no me hacía falta. Vale. ¿Y a dónde nos vamos, tía? Venga, acepto consejos y todo eso. ¿O dónde queréis que vaya? Así que, Arpía y compañía, decidme, voy a pillar el tranvía. Pero mientras, dadme un segundo, muchachos, dadme un segundito. Ah, sí, se ve muy rara la cámara, se ve muy rara. Tengo que volver a ponerla parecida como antes, porque al darle tanta textura, ha quedado raro. Mirad. Mientras decidís, pues me dais un segundito, que voy a poner esto bien. Porque dándole como tanto realismo a veces se satura. O sea, dándolo todo ahí, dándolo todo. Exposición, foco, panorámica, inclinación, rotación, apertura de diafragma, compensación de poco de luz.
Y tenemos luz de fondo y la nitidez, que la puse al máximo y igual es una burrada. ¿Veis? Ahí se me ve mejor. Vale, vamos a dejarlo ahí. Ok. ¿Veis? ¿Veis ahora? Mejor, ¿no? Mejor. Claro, igual se veía raro. Dame un segundito. Pues a ver, os explico. Se supone que lo he dejado hoy. Lo estoy pasando bastante mal. Estoy muy agobiado. Quizá por eso estoy jugando un poco peor también. Lo estoy pasando bastante mal. Y creo que no voy a volver a fumar más ya. Se acabó. Pero vaya días me esperan. Los días que me esperan no lo sabéis vosotros. Pero yo sí. Va a ser jodido. Voy a aprovechar el fin de semana para desintoxicarme. Cruces olvidados. ¿Dónde voy? Me va a pasar mucho estrés, mucha ansiedad. A lo mejor no hago ni más directos hasta por lo menos el miércoles, que es el día que normalmente suelo hacer. Martes, miércoles, jueves. Espero estar bien ya para aquel entonces. ¿Dónde voy? ¿A Cruces Olvidados, Estación de la Reina, Almacenes de la Ciudad o Pueblo Distante? ¿Dónde podría explotar un poco ahí bien las cositas? Vamos, os estoy esperando, muchachos. Va a haber un poquito más de agua mientras. ¿Pueblo? ¿Pueblo distante? Vale, ok. Venga, pues vamos a Pueblo Distante. Era donde estábamos, ¿no? Más o menos. Al final voy a tardar más de 5 directos en pasármelo, a no ser que pase de ciertas zonas. Pero como soy muy rata y tengo que investigar bastante... Vale, a ver... ¿Y qué me meto? ¿Por abajo del todo? Abajo del todo parece que hay un camino aún. ¿Qué ha pasado? Ha petado esto, ¿eh? Ha petado el juego, ¿eh? Ha petado el juego. Ha petado el juego. Ha petado el juego, chicos. ¿Os parece? Tengo que cerrar. Tengo que forzar el cierre. Tengo que forzar el cierre. Ha petado el juego. Ha crasheado. Bueno, no pasa nada. Espero que me deje donde estábamos. Pff, vaya movida. Esto es lo malo del PC, ¿eh? Se había quedado... Sí, sí. Había crasheado, chicos. Qué putada, ¿eh? Con lo bien que me lo estoy pasando... Llevo 8 horas. 8 horas y media de juego. Hoy me he entretenido bastante. He dado mucha vuelta a lo bobo... Y todo eso. Pero bueno, espero que me deje bien. Pueblo distante. Y seguimos. Y lo que no sé era lo que os decía. Si tirar para abajo del todo. Que ahora lo vais a ver, lo que os quería enseñar del mapa.
porque por ahí tirándome abajo del todo parece que todavía hay camino. O tirar donde está el banco más a la derecha. Estáis viendo a la derecha el banco y todo eso. Y avanzar por ahí. ¿Qué pasa, Freaky Room? Buenas noches. Un saludo. Y claro, digo bajo porque no me acuerdo yo si por ahí ya lo tenía hecho. No recuerdo. O no podía pasar. Que igual es eso, ¿eh? Pues derecha, pues. Seguimos bajando. ¡Hala, chaval! ¿Qué pasa, Jesúsete? 500 en cuánto tiempo, 3 meses. Me he calentado. Y mira que os dije a vosotros, no lo hago ni por mí, pero digo, venga, vamos a hacer la prueba. Cago en la leche. Y me lo corto, corto. Me tocará llorar, ya verás cómo me arrepentiré. Como salga esto para adelante, pero no va a salir. Así que... no va a salir, así que nada. Aunque sois tan cabrones, todavía lo conseguís. La oruguilla, tío. La oruguilla, es que no sé cómo pillarla. Oh, vamos por la oruga. Que José quería oruga, pero yo no sé si voy a llegar donde la oruga. Porque aquí ya pasamos en su momento. Y no sé si es que tengo que romper parte del suelo. No tengo ni idea. Debería ser donde las arañas lanzándome por ahí pillando reprise rápido. No sé, no lo veo, ¿eh? Os juro que no lo veo, tíos. Os juro que no lo veo. Más adelante quizá... No, no, sí, con zambombazos tampoco iba, ¿eh? Por eso te lo digo. Más que nada. Claro que es más arriba, pero no puedo acceder. Ya te digo yo que esto es para más adelante, ¿eh? Vale, ya casi estamos. Vamos a bajar con precaución, amigo conductor. Y que esos no se transformen en superbichos. Aunque bueno, si se transforman en superbichos, dan más monedas. Así que perfecto, guay. Chachi que sí, ¿no? Hostia, me enganchó, ¿eh? Hay ciertas zonas que cuesta un poquito más acceder, ¿eh? Mira, se vuelven locos. Que por aquí no era. Es abajo, abajo del todo.
Pues ahí vamos, a la derecha al fondo. Ese está en el jacuzzi ahí tan tranquilo, ¿eh? Hola, hola, qué emoción haber encontrado un lugar tan cómodo y cálido en la guarida de las bestias, ¿eh? Es un lugar feroz, de eso no hay duda. Supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera. Sus habitantes nunca aceptaron al rey de Hollownest. ¿Por qué no te unes a mí un rato? Estas aguas son fantásticas para mis cansadas patas. No, no, si se le ve que esa es la gloria, ¿eh? Va de ninja ahí por la vida, el colega. Pues esto era del Select, ¿no? ¿Qué tengo puesto? Tengo puesto la trapa almas, que viene bien. Tengo puesto el cuerpo firme, que viene bien. Tengo la brújula caprichosa, que viene bien. Y tengo el enjambre recolector, que también viene bien. Lo que necesito es pillar muescas nuevas, porque... Con lo que voy, voy contento y tranquilo. Y ahora la cosa es... Tirar todo por delante, todo enfrente. Y abajo también, lo de los gusanos, tío. Lo de los gusanos estos. Nido profundo. Claro, habíamos quedado en que ahí adelante no se podía, ¿no? Joder, hermano. Bueno, o no probé. Yo creo que sí probé, ¿eh? Pues igual no. Igual no se veía un carajo y me di la vuelta. Vaya. 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 Una puerta con una ranura abierta. ¿Insertar el pase para el tranvía? Claro que sí, joder. Era por aquí. No te fíes de las máquinas esas, decían. No te fíes. Bueno, podremos subir luego, ¿no? Si tiro más para adelante. Bueno, claro, parece que no hay más. Simplemente este es el agujero del tranvía. Y por ahí nos vamos. Si me siento, pues viajamos donde haga falta. Pulsar el botón brillante. Ahí descansas, mapa actualizado. Y nos iríamos donde nos iríamos. Porque es que visitar las profundidades de aquí también puede ser algo interesante antes. ¿Coño? El cadáver de un garpies. Y no se puede pasar. Y no puedo hacer nada más. Vale. Debimos mirarlo, ¿eh? Debimos mirarlo, pero no me acuerdo. Lo del garpies no creo que lo llegara a ver. Creo, pero bueno, quién sabe. Así que al final va a tocar dar la vuelta. Bizun. ¿Qué va, tío? Apenas sabía lo que era eso hasta que os oí hablar alguna vez de ello. No tengo bizum. Vamos ahí. ¿Dónde estamos? No tengo mapa de esto.
Me he tirado directamente por un hueco. Pero debe haber mucho más por aquí, ¿eh? Y otro hueco arriba. Y otra parte abajo. Y por el lado contrario. El hueco de... del tranvía. Se me hace siniestra esta zona, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Ni puta idea. La más natural era caerse por el pozo y seguir por ahí, así que no sé yo qué hago aquí. Vamos a ir a la parte de abajo, que esto puede que sea para más adelante. Tu número de cuenta, para esto aporto. ¡Qué cabrón! Cuenca antigua. Ostras, esto es como muy, muy siniestro, ¿no? Y los bichos aguantan mucho. Y no se les puede parar. Mírale, se le oye. Al amigo Saturnino ese por ahí, ¿eh? Geomaximus, ¿qué pasa, colega? Bienvenido. Ya esperaba que jugara Hollow Knight, crack. Pues llevamos ahí 4 directos con este. Y aquí estamos. ¿Qué tal? El pavo Jordan. Bien, tío, muy bien. Muchas gracias, colega. Estamos bien aquí dándole caña a esto. Descubriendo zonas nuevas. Claro, estos no reculan. Estos te aguantan ahí. Pues aquí está el amigo. Estas cavernas son bastante antiguas. Puedes sentir la carga del reino que estas soportan. Es algo que pesa mucho. Reconozco que no muchos se adentrarían a esta profundidad. Tú y yo somos pioneros, al menos en la historia reciente. Comprar mapa de la zona. Correcto. Volver de aquí a la tienda es una larga caminata. Descansaré un rato más las piernas por aquí. Son patas. Eres un insecto. Pero no mucho, no haré que Iselda se preocupe por mí. Pues la verdad es que la mujer dice que casi no te ve, ¿eh? Que se va a ir con otro. Había un asiento por ahí. Pero fíjate, toda la zona, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Me ha costado dinero toda esta mierda! Banco, venga, vamos al banco. ¡Ole! Ya podríamos viajar. Mira, ahí mejor casi que no bajo, ¿eh? Casi mejor que no bajo. Me da que pincha. Mapa actualizado. Y nos ha dibujado un poquito de lo que hemos descubierto. Vaya, me he equivocado el botón. Vaya hombre. O sea que para ir por ahí abajo, más que nada lo llevo un pelín jodido, ¿no? Más que nada, ¿eh? No llega por poco, es que qué rabia, tío. ¿No tengo un super salto por ahí o qué? Tengo que bajar. Yo tengo un poco de acidez también, no os creáis. Seres superiores, los temas de estómago, tíos. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros, nuestro receptáculo puro ascendido. Tras de sí dejas tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido por su creación. No volveremos a entrar en este lugar nunca más. Y voy yo y me meto, ¿no? Hay que desbloquear esto de alguna manera.
Pues vaya. Mi gozo en un pozo. Van a ser varias zonas, ¿no? Pero no muy grandes y habrá que desentrañar algo aquí de poco en poco. Yo es como lo veo. Porque claro, la cuestión es que yo quiero subir ahí, pero no llego. Poco me soluciona aquí el amigo, ¿eh? O eso, o tiro millas para adelante a lo valiente. Pues venga. Lo que pasa es que no se podía, ¿no? No llego ni de coña a ningún lado. No, no, necesitaré volar o algo. Así que por aquí. Olvídate, amigo. Oye, ¿y esto? ¿Por qué no lo había visto yo antes? ¿Coño? ¿Y estos pollos? Malone, a lo mejor te gusta el juego de Suspects, que es como Among Us, pero algo mejor. Vale, si es como Among Us, posiblemente no. Si es mejor, bueno, podría ser. Vuestros vicios no son mi culpa. Un auténtico sirviente lo da todo por el reino. Deja que el rey pálido de Hallownest te lidere de tu carga. Soltar todos los geos en la fuente, no jodas. ¿Y qué hago? Va, ya ahorraremos. Venga, va, me la juego. ¿Eso es lo que podéis hacer vosotros? En mi cuenta corriente. ¿Será un troleazo? ¿O habrá que meter ahí medio millón de geos para desbloquear algo? Me acabo de quedar sin un pavo. Hombre, yo por darle una oportunidad no tengo ningún problema. En cuanto descongestione un poco todo lo que tengo encima, lo podemos dar una oportunidad. De hecho, un día tengo que jugar con Arpi algo. Que hace tiempo que lo tenemos pendiente. Lo que pasa es que al final, entre unas y otras, no hablamos. Otro día es que si estás ocupado y tal. Y se va pasando el tiempo. Nos vamos haciendo viejos y todo mientras. Pero sí, tenemos pendiente por ahí alguna partiduca. Toma, para que vuelvas. Y siéntete orgullosa, porque ya has conseguido mucho. ¡Qué hijos de perra, chaval! ¿Cómo vienen aquí con malas intenciones, eh? La cuestión es, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? ¡Cógelo! ¡Hostia! Como para caerme, ¿eh? Anda, ¿dónde ibas? Hermoso. Qué hijo de puta. ¿Dónde está el vídeo, Arpía? Pues si no lo ha borrado, debe estar en su canal, ¿eh? Bueno, por lo menos me resarzo bastante con Arpía. Se lo hice pasar un poco mal, un rato. Mira que yo no soy de jugar esas cosas, que no sé, además, porque no tengo práctica. Lo pillé un poquito. Soy malo a veces. Mira Freaky Room, cómo quiere verlo, ¿eh? Perracos del infierno. Pues ya estaría. No hay mucho más que mirar aquí, ¿eh? No hay mucho más que mirar aquí. Son como sitios más pequeños, menos extensos. Pero tienen su encanto, ¿eh? Y luego por ahí, yo no sé si podría hacer alguna pirulilla o no.
Ok. Y es que veo cosas negras, como que todo estuviera ahí corrupto, ¿no? Hemos descubierto una zona, pero no puedo hacer nada más. Ah, es verdad, hay muchos de Fortnite. Pues nada, que os sea leve. Por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Ah, sí, sí, puedo subir. Por las cosas estas de chapapote. Joder. ¿Pero esto qué es? El asiento, la suegra. Hostias, pero ¿cómo vuelo yo para allá y me meto por ese agujero? Está la gente loca, ¿eh? ¿Estáis locos? Esto es habilité, pura y dura. No me jodas, macho. Hostias. Me pinché en el culo. Uf. Eso sí, a lo rata, Soy una cachorrata de alcantarilla. Que digo, va, igual me muero. Bah, pero la vida es riesgo. Y a tomar por el culo. ¿Dónde vas? Hay otro por ahí, ¿eh? Pues hemos llegado sanos y salvos. Incredible. Coño, ¿y el huevo este? Sigue vivo. ¿Y esta huevina? No tengo nada de Sony, tío. Y dale por la espalda. Qué cabrón, es que se cubre muy bien. Date la vuelta, vete, 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 vete. Pues quita mucho, ¿eh? Como para arriesgarme yo aquí. Se cubre enseguida. No me va a dejar, no me va a dejar. Bueno, que poder pasar puedo si le piso la cabeza. Hago así y vuelo. Y posiblemente pues le puedo hacer la pirula, vaya. Al final voy a acabar muriendo. Por espabilado, ¿eh? ¡Huevillos! ¡Ay, qué! ¿Qué es un ninja este? Madre mía, madre mía, madre mía. Balón y corre. ¿Qué te hacen un hijo? ¿Me embarazan? ¿Dónde vas? ¿Me está dando un cague todo esto? ¿Y cómo juega los juegos? ¿En PC? Lapsus no, prometí algo y lo hice. Soy de palabra, tía. Soy de palabra, es lo que hay. Cascos son Sennheiser. Sí, eso.
los cascos que tengo. No son de Sony, porque son peores. No. Aunque podría tenerlos. He tenido unos, ¿eh? Auriculares de móvil. Esto es lo que tengo yo, los auriculares de móvil. Pero pueden ser buenos. O pueden ser malos. Ven para acá. Atanasio. Vamos a ver qué hay arriba. ¿Qué coño es esto? Ese símbolo no me acuerdo qué era, ¿eh? Si os digo la verdad. Podemos entrar aquí. ¿Pero qué dices? Que no te calientes, hombre. Bichos feos. Aquí hay uno escondido, ¿eh? Ojo, ojito. ¿Qué haces llorando ahí? Se ha amedrentado el pobre. Ha visto que somos un poderoso guerrero. Anda, mira. Hay un camino oculto por aquí. Me ha pegado un culazo, ¿eh? Mira, la Dimitrescu. En Hollow Knight. Bueno, no porque no tiene sus cachobombos, que... Pero cuánta vida tiene el bicho este. Revienta, hombre. Hostias. Ni tan mal, ¿eh? ¿Ya no hay más? Uf, qué pena. Qué lástima. Estación del Rey. Mira, nunca me habían hecho eso, ¿eh? La verdad es que mola bastante. Coño. Estoy lejos, ¿eh? Estoy un poquito lejos. Ciudad de lágrimas. La cuestión es, ¿dónde estará aquí el amigo? Se calienta, se calienta. Se pone a dar puñetazos ahí a lo Streets of Rage y no veas tú qué contento se pone. Se calienta bastante. Hay demasiadas cosas escondidas en este juego, ¿eh? Vaya. Huevazos. ¿Qué eres un huevazos? Toma. Me da la sensación de que por ese agua no puedo pasar, ¿no? Me muero fijo. Los huevos de oro. Sí, señor. No, pero... ¿Es un troleo o algo? ¿No debería romperlos? Yo creo que sí, ¿no? Venga, descansa, colega. Hostias. Hostias. Mira qué contento se pone. Error. No se les podía pegar. Otro gusanín. No sé cuántos habrá, pero tiene pinta de que hay un puñado de ellos, ¿eh? Vaya hombre. Es que no sé por dónde estoy yendo, tío. Sinceramente, ya no tengo ni idea de por dónde coño me estoy metiendo. Bueno, mira, me lo ponen fácil. Como no puedo pasar... Pero me estoy yendo a casa de Dios, ¿no?
esto es el fin del mundo, límite del reino. Pero si es que cuántos sitios estoy explorando a la vez. Voy como a lo loco, sin pensar. Debería volver atrás. Cada vez tengo que darles más golpes para matarlos. Y eso me suena muy extraño. Cornifer está por ahí, ¿eh? No digo... Me están lanzando cosas, ¿eh? Solo digo que yo voy para un sitio donde me están lanzando cadáveres. No es muy alentador, no. No suena muy allá. No, muy bonito, no parece. Vamos a ver a Cornifer, que está abajo. Nos están tirando toda la mierda. Hala, por correr para allá. ¡Hola! Pues sí, sí me muero ahí. Yo pensé que me podía agarrar a los bichos esos. Y por lo visto no. Míralo donde estaba. El fenómeno. Aquí es un hoyo acogedor. Me he estado aventurando en el yermo de al lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. ¿Compras mapa? Dámelo todo. Venga, dame. A juzgar por estas paredes, parece que los habitantes de la ciudad no querían seguir adentrándose en las cavernas. Me pregunto qué les habrá mantenido a raya. Solo dice dos cosas y se acabó. Y ahora lo que tengo que hacer es salir de aquí sin morirme. Bueno, estas paredes y... Ahora bien, miramos el mapa y tenemos una zona ascendente y una descendente. Vamos a la parte de abajo. Vamos a la parte de abajo. Pulguitas que saltan. 6 golpes. Me aburrada. Vamos para arriba. Se puede subir un poquito más. Vaya. No les puedo pillar con la onda vital, ¿eh? Mira lo que perro del infierno, ¿eh? ¿Cómo escupe? Aquí los bichos tienen mucha vida, ¿eh? Se acabó la boda, hombre. Lo que no sé es a dónde voy, pero a morir, fijo que voy a morir. Esto me huele feo, ¿eh? Es muy fácil conseguir más de 1000 geos, ¿eh? Bastante sencillo. Últimamente se está haciendo bastante sencillo conseguir un montón de geos. El zapato que respira. ¡Mierda!
Claro, no me esperaba yo que saliera un bicho tan gordo de ahí. ¡Madre santísima virgen! Oye, la música es bestial, ¿no? En esta fase. Me está gustando muchísimo la melodía que está sonando ahora mismo. Es muy buena. Bueno, igual que la hostia que me acaban de dar. Es muy buena. Vaya, ha dado con el techo. Por lo bien que lo hemos hecho. En esa te cagas en todo. ¿En esa zona? ¿Pero por qué, mujer? ¡Joputa! Bastante, te tranquiliza. Hasta que llegan estos bichos y te empiezan a poner nervioso. ¿Verdad? ¿Verdad? Mapa actualizado. Y ahí estaría. Lo que pasa que es que nos marca solo 6, como si no hubiera más. Y aquí ya tiraríamos a otra zona. Vamos a entrar aquí a ver qué es lo que ocurre. ¡Anda, mira! Mi colega. ¿Cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte del aguijón del legendario maestro de los aguijones Oro. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstramelo con Geo. Bueno, venga, vale. Pues te pago. Menos mal, porque tiré por el pozo mil y pico, ¿eh? ¡Banzai! Has dominado corte veloz. Mantén X para concentrar energía en el aguijón. Suelta el botón mientras realizas el avance rápido para realizar el corte veloz. Creo que lo he pillado, pero bueno. Debo decir que eres un excelente pupilo. Tu habilidad con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte me recuerdas a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero, y déjame en soledad. Vamos. Final. Banzai. Antes no podía hacer eso, ¿o sí? Es esto, ¿no? ¿O no? Porque igual no... Estoy yo un poco gilipollas, vaya. Vaya, aquí se habla Drácula, fijo. Me imaginaba que serían hermanos o era el mismo. ¡Está saliendo mierda! Por sacudir esto, ¿eh? Anda, cabrones, que no cabéis. Hostia, que se matiza. ¿Es atacar mientras haces eso? ¿Lo que me ha dado el tío?
da a mí que igual lo he entendido un poco mal. ¿Cómo puedo romper los suelos, tío? Vale, lo voy a consultar. Porque si os digo la verdad, no me he enterado muy bien. Pensé que lo había pillado, pero digo, si es que es eso, no me parece tan impresionante. Porque luego miro... Mantén X. Corte ciclón. Vale. Suelta más arriba. Corte veloz. Mantén X, suelta más RT. Ah, vale. Coño, pues eso. Ole. Cojonudo, era eso. Pues nada, una nueva habilidad que siempre viene bien. Ahora lidiar con esto. ¡Cabrones! Me sodomizan. Vale, me piro porque me joden vivo. Me piro. Mira que se está liando, ¿eh? La que se está liando aquí. ¡Huela muerte! ¡Huela muerte! Hijos de frutilla, ¿eh? Casi que les pueden dar un poco por el ojal, ¿eh? Más que nada porque si no... me voy a tirar aquí media vida. Seguimos con bichos enormes. Bueno, por lo menos son la versión pequeña. Son empujables. Que es la parte buena. Se ha petado. ¡Mierda! ¿Habéis visto que ha pegado un tirón? Otra zona que no puedo rebasar. No sé las zonas negras cómo se conseguirá pasar. No tengo ni idea. Pero bueno, en algún momento lo descubriremos. Porque presiento que va a llevar un rato. ¡Cabrones! Le quedaba un toque, tío. Le quedaba un toque. Os odio. No hay más. No parece que haya más, ¿no? ¿Verdad? Hay zonas que se pueden romper, pero yo no puedo romper. No entiendo por qué ni cómo. Pero bueno. Sería para caer ahí, me imagino. Tendré que pasear más. Eso le suele pasar a la gente... Asad con la mejor PC. Es un pequeñito problemilla de optimización por parte del juego. Pero eso pasa hasta con la PC de la NASA. Vale. No, no, sí, a ver, es un indie muy modesto. Pero bellísimo y que está muy bien hecho. Pero claro, siempre lleva algún problemilla. Cuando es un juego que han hecho tres personas, pues es complicado que sea perfecto. Acabo de oír una oruguilla, ¿eh? ¡Oruga! Mierda, y voy y gasto. Como un tonto. Acabo de oír una oruga y no sé si va a ser por aquí o por allí. Pero yo creo que va a ser por aquí, ¿eh?
Más que nada por lo peligroso y eso. A ver. Sí. Toma. En el hocico. Y sigue viva. Ostras. Me acaban de hacer un ultra combo de pincho con disparo. Que me han dejado contento, ¿eh? Vaya hombre. Por aquí es donde hemos estado, ¿no? Sí. Pues venga, dale para arriba, macho. Y ese sería el hueco que los une. Lo que pasa es que puedo subir más para salir por el otro hueco. Bueno, de todas formas, mira, por felicidad. Saldríamos aquí. Ok, se supone que esto no está mapeado. Pues vamos a verlo por si acaso. No sé que hay algo escondido. Míralo. Míralo. Ala, joder, pero si te estoy metiendo un pepinazo, ¿por qué no se muere del pepinazo? El pepinazo es un golpe más fuerte que mi espada. ¿O no quito tanto? Pues va a ser. No fastidies. Ya me quedé encallado. No puedo subir. Necesito un triple salto, digo un doble salto ya. ¿Había algo que me permitía dar doble salto? Avance rápido hacia abajo. Qué guapo. Porque claro, no tenemos doble salto. No lo hemos conseguido todavía, ¿verdad? O estoy yo gilipollas y he hecho algo que no debía. No lo sé. Pero va a ser que no tengo doble salto. Qué marranada. ¿Qué había ahí? Ay, pobrecito que se ha comido los pinchos. Vaya. ¿Cómo está el insecto este, eh? Están como bolitas. Vaya hombre, ahora me tienes que cambiar la rutina de movimiento. Un poquito, te tienes que mover un poquito, eh. Hacia el otro lado. Oh, ya tenemos bastante geo otra vez. Bueno, 500 más o menos. Ole, zona escondida. Y... hostia, ¿y esto? Le hace cosquillas en el ojete. Ya verás ahora cómo te vas a reír.
No se quita, ¿eh? No te creas tú que se aparta, ¿eh? Le hace cosquillitas en el ano. No digo más. Amigo, igual por aquí puedo pillarle la cabeza. Por aquí volveríamos a la zona. No sé, es que poder subir más no se puede. Perturbador, ya te digo, ¿eh? Por mis palabras, marranonas o... por el bicho, es que le das en el culete. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya estamos, ya estamos. Ambas. Vale. Si es que cuando quiero soy un amor, ¿eh? Estoy oyendo otro gusanito por ahí. Hay mogollón de oruguitas, ¿eh? Que me están tirando más mierda, ¿eh? Ojo. Ojo. Que me están tirando un montón de basurilla por ahí. Y es que una de estas siento que me van a machacar, que pueden. Vaya. Vamos, de la que vienes. Coge impulso. Sí, va a haber algo ahí, pero no va a ser una oruguita. Yo creo que va a ser un bicho cabrón de estos. Sí, vaya. Mira, sí, estoy viendo. ¿Viste, no? Monedas. Hay demasiado para mirar por aquí. Esto es una salvajada. Salvajada. Vale, pues observado. Podemos ir subiendo un poquito más. ¿Cómo trepa el amigo, eh? Ya me gustaría a mí poder trepar así. Vamos, ni Spider-Man. Ahí, ahí. Ahí. Ya lo estaba viendo venir. Anda, mira. Más caca que nos tiran. ¿Dónde estará el del objetillo, eh? Vaya, hombre. He cometido una estupidez bastante grande. Aquí hay uno de estos que se quejan. ¡Ay, ay! ¡Qué adorable soy! Te voy a partir el lomo. Lo sabía. Lo sabía. Huevo podrido. ¿Para qué sirven, tío? ¿Alguien lo sabe? Suerte con el directo, bro. Me retiro al sobre. Venga, descansa, colega. Muchas gracias por pasarte, campeón. Vamos a ver. Aquí... tengo yo mis dudas sobre si bajar o no bajar, ¿eh? Bueno, como se puede subir fácilmente... pues sí. ¡Mierda! Se me ha ido el dedo un poquito.
Poco, mucho, bastante. Pero bueno, seguimos subiendo. Joder, es que al final no sé yo qué estoy haciendo con los bichos estos, pero va. Voy a investigar para qué sirven los huevos podridos. Y cuando hagas el siguiente directo de Hollow Knight te digo, pues muchas gracias, ¿eh? De verdad. Quiero avanzar. Y casi por ansias me están dando bien duro. Bueno. Venga, Freaky Room. Sí, hostia, que son las 12 y 10. Bueno, colegas. Pues un placer que hayáis estado aquí conmigo. Un auténtico placer. Aguantándome, ¿eh? Y espero que hayáis pasado buen rato, muchachos. El juego lo vale, ¿eh? Bueno, lo que viene por ahí. La comitiva. Venga, muchacho. Buenas noches. Esos tempos, tío. Vamos arriba del todo. Que eran mis pretensiones. Hostia, casi me enchufa. Que de ahí está cayendo mierda y... pero... voy a tener que dar la vuelta entera por otro sitio, ¿eh? Las 5. Claro, es que aquí son las 12 y pico de la noche ya. Yo pararé también, porque bueno, entre unas cosas y otras, pues ha sido un día un poco más movidito. Y quieras que no, pues yo también tengo un sueñín. Y sí, tenía razón aquí el colega, porque llevo 3 días durmiendo, pero fatal. Bueno, 3 días y 4. Pero bueno, es lo que toca a veces. Vale. Más para arriba, pero también puedo tirar por el lado contrario. Ya habíamos probado, ¿no? Sí. Madre, bichada, bichada. Casi es que no hay más. ¿Dónde busco yo lo que no hay? No hay, no hay. No hay más. Ya cuando se me empieza a ir la olla, mal asunto, hay que descansar. Así que, en breve, Malonia a la camita, a descansar tranquilamente. ¿Gusanín? ¿Estoy oyendo un gusanín? ¿O no? Eran estos cabrones. Yo logré por mi propio cuerpo solucionar un pequeño problemilla médico. ¿Y eso? Yo la verdad es que todo lo hago yo.
Quiero decir, yo miro a ver qué me hace falta. Claro, tengo conocimientos médicos, pero es que si fuera por los médicos, yo no sé qué hubiera sido de mí, me hubiera muerto o algo. Porque la verdad es que se la sudan todo. Últimamente llevan pasando de mí bastante más año y medio y yo flipo con la gente. Es la hostia lo que está pasando en este país últimamente. Ajá, otro guerrero que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo. Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un mortal combate. Dice, justo coliseo. Está ahí que yo, no sé, lo ve bien y todo. Estás flipando tú. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de pruebas que elijas. Las puertas de la arena se abrirán pronto. Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa, pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo. Ahora, antes de que desenvaines tu aguijón y corras presto a la batalla, escucha mi consejo. Hay una cantera para guerreros justo ahí abajo, donde otros como tú esperan antes sus propias pruebas. Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar la marca. Ah, y que no te quepa la menor duda, soy un guerrero aterrador. No me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual, el coliseo nos llama. Volveré pronto a la batalla. Haz una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero. O sea que... Vale. Pero me están diciendo... Muy bien, puedes acceder a una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular. Ahí, con la excusa del virus, nos tienen olvidados. Sí, sí, y hay gente que aquí, en mi propia ciudad, se ha muerto de cáncer con menos años que yo por falta de atención. De un cáncer que los ha comido en cosa de 2 meses. Y dices, no me jodas, macho. Ahí abajo hay, pero abajo yo no he visto ningún banco. Tendrá que haber algún banco por aquí. Ostras, pero es que la cosa esta, ¿me puedo agarrar a la cosa esta? No, ¿a qué me mato? ¿A qué me mato? ¿A qué me mato? ¿Pero dónde hostias estoy bajando? La Virgen. Hostia. Pues mira qué bien. ¡Huevazos! Uno que ha muerto. Estoy donde antes, ¿eh? Vaya, que yo pensé ya que ya estaba tieso. Hostia. Pues donde antes, pero... A ver. Subí por aquí en su momento, ¿no? Y dimos la vuelta por otro lado, límite del reino, etcétera. Podría explorar un poco más por aquí, pero bueno, lo voy a dejar para luego. A no ser que pueda llegar a encontrar aquí el mapa, ¿no? A Cornifer, vaya. Vale, así que si quiero investigar un poco más en otras zonas, tengo que volver a darle un golpe. ¿O dónde he subido? ¿A la primera? Sí, porque se puede subir más. Oh, 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 oh. Le doy ahora. Sube más, ¿no? No me jodas que la he liado. No me jodas que la he liado. Pues no sé, pero quiero encontrar un banco para sentarme. Nada, para abajo. Siento marearos, chicos. Para abajo, para abajo. Para abajo, ya daremos con algo. Me hace gracia el bicho ese, ¿eh? Nada, vamos a bajar más.
Míralo. Ah, que saltas tú también y todo, ¿eh? Tenía que haber colado por ahí, ¿eh? Vamos a darle a subir. Venga. Se acabó la tontería. ¡Que vienen más! Da igual, venga. Me cebo contigo. ¿Qué hay aquí? Diario del errante. Pues hemos encontrado más cosas del diario del errante. Ahora la cuestión es llamarlo sin pincharme el culo. Vaya, pero si está ahí. Bien, bien. El pusilánime ese que va con las manitas ahí. Como cuando se peleaba Carlton Banks. Este por lo menos le echa pelotas. Por fin hemos encontrado un banco, ya podía grabar. Pues perfecto, chicos, llevamos 8 horitas y media, llevaremos 9 horas y pico, 9 horas y media o algo así. Yo creo que ha estado entretenido, está bastante guapo el juego, merece mucho la pena. De hecho, yo me pongo a jugar y si no me dais mucha conversación, noto que estoy callado, centrado, mirando la música, los bichetes, estar un poco atento, ¿no? Porque es un juego que requiere pues que estés pendiente de lo que te viene y no, porque los ataques de los enemigos a veces son un poco rápidos y tienen distintas rutinas. Está bastante bien, es muy colorido, las distintas zonas son muy diferenciables, es una cosa artísticamente sublime. Y agradezco que hayáis pasado este buen rato conmigo, chicos, así que nada. Nos vemos otro día y seguimos dándole caña, a ver cuándo lo terminamos, ¿no? No tardaremos mucho, digo yo, ¿no? Aunque solo sea para un final, que ya sé que hay 4, me lo habéis dicho varias veces. Y no sé, un final aunque sea, ¿no? Me alegro, tío. A mí me hace mucha gracia. Sale disparado y cuando te descuidas, viene a por ti. Sí. Estuvo divertido. Pues se agradece, me voy contento a descansar. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias, la verdad es que así pues a uno le dan ganas de seguir. Pues nada, chicos, que un besote para todos y a seguir bien. Sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Hasta luego. Vamos a poner la otro, ¿no? Ahí, para que suene la musicota, ahí, bonica. Buenas.